Hola, hola hermosas, bienvenidas a este canal. El día de hoy vamos a estar platicando sobre esta planta que es mi planta Sansevieria, lengua de suegra, espada de San José, espada de San Miguel, espada de todos los santos y todos los arcángeles. No sé cómo la conozcan ustedes, pero al final de cuentas es el mismo cuidado, tenga el nombre que tenga. Miren, esta hoja ya hasta tiene raíz, ¿cómo ven? Pues entonces comencemos con esta charla de esta plantita. Comencemos con lo básico, lo básico, lo básico, sus cuidados, que es obviamente la iluminación. A esta planta le gusta mucho el sol directo, pero solamente el sol de la mañana. Por ahí como a las 11 más o menos es cuando uno ya la tiene que resguardar, porque si no se le queman sus hojitas. El sol del mediodía de verdad que no lo aguantan, así es que hay que estarla resguardando ya cuando se llegue esa hora. Y bueno, el sustrato tiene que ser un sustrato poroso, un sustrato ligero, que no retenga mucha humedad. Porque esa planta eso sí tiene, que te aguantará a lo mejor alguna sequía, pero encharcamiento o mucha humedad no la soporta. Estas hojitas ya se las voy a quitar más adelantito, ya que estén más viejitas. Miren, esta fue la que les mostré hace rato. Yo la verdad ya se la iba a arrancar porque la había visto ese pedacito seco y dije, no, ya se la voy a quitar. Pero se la quité y se vino con raíz. Así es que aquí se la voy a seguir dejando. Se la voy a plantar ahí a ver quién quite y salga otro hijito. Esta planta en verdad que es muy, muy agradecida si le tenemos estos cuidados súper básicos. La verdad es una planta que no te da lata. Pero también eso no quiere decir que la vamos a tener por ahí arrumbada. No, 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 no. Hay que cuidarla también. Porque, como les digo, ella podrá soportar sequías, pero no encharcamientos, no el sol directo del mediodía tampoco. Miren nomás qué chulada de hijos que tiene esta planta. Y como les decía, yo ya tengo 5 años con esta planta. Me la encontré en la basura. Así es. Miren, qué hermoso. Me la encontré en la basura, yo la recogí, eran nada más dos plantitas, ya estaban muy muy feitas, pero de hecho yo ni sabía ni cómo se llamaba esta planta hasta que la investigué. Y entonces ella empezó a ponerse en abundancia, miren nada más, qué hermosa. El riego, yo solamente la riego cuando se le seca el sustrato y esas tres cositas básicas. Con eso tienes para que puedas tener una planta hermosa. Bueno, y por último, el abono. El abono yo se lo pongo granulado y es cada 2 meses. Y así es como está ella, tan hermosa, tan divina y tan preciosa. Bueno, pues espero que les hayan servido estos básicos consejos. Nos vemos o nos escuchamos en un nuevo video. Hasta luego.